HD, HD, Red Nacional. Noticia de último momento. Muy buenos días para todo el país. En estos momentos nos encontramos con el representante de los trabajadores del intervenido Banco Fácil, Juan Carlos Alarcón, quien va a dar a conocer con relación a el tema de sus salarios que ellos están exigiendo. Han venido hasta la ASFI. Escuchemos. Específicamente presentar la carta exigiendo la prórroga que de los 6 meses que nos corresponde a todos los funcionarios. Porque como ustedes pueden ver, hasta la fecha no hemos sido pagados y por lo declarado por el presidente del señor Yucra, no se iban a realizar los pagos, ¿no? Ahora, ¿cómo toman ustedes esta decisión que ya dice el director de la AFI que a partir de hoy se tendría que pagar ya los sueldos y salarios? Eso esperaban ustedes, ¿no?, en esta jornada. Exactamente, estamos esperando justamente esa decisión y esa... ¿Cómo se puede decir? Ese comentario que hizo el licenciado antes de su fallecimiento, ¿no? Y la gente estaba un poco más tranquila por el tema de que ya así sea según la escala la forma de pago, pero ya se iba a recibir un sueldo. Pero ahora con el tema del fallecimiento y la entrevista que se le hizo ayer al licenciado Yurga, que todo se paraliza, entonces estamos con una incertidumbre grande, ¿no? Por el momento los funcionarios del Banco Fácil vamos a hacer un break por 48 horas en respeto a la memoria del licenciado y a la familia por el fallecimiento. Pasadas las 48 horas, nosotros vamos a ver las acciones a tomar y las decisiones que de aquí adelante, pues, ¿no? Agradecemos las palabras del representante de los trabajadores del Norte Integrado. Vamos a acercarnos para poder hablar con el abogado, quien ha llegado también hasta la ASI. Estamos en vivo para todo el país. Usted, si bien es cierto, es abogado de los trabajadores del intervenido Banco Fácil. ¿Qué acciones se vienen de aquí en adelante, doctor? Bueno, nosotros esperamos que el director de la ASFI, en coordinación con el ministro de Economía, puedan designar o elegir al nuevo interventor a la brevedad posible, con la celeridad, con la prontitud que amerita el caso, debido a que hay temas pendientes que ha dejado el anterior interventor, que lamentablemente ha fallecido. Nosotros, como defensa y abogado de los trabajadores, nos solidarizamos con su familia, con su equipo de trabajo, sus seres queridos, pero ante este fallecimiento también pedimos de que se designe con prontitud a una nueva autoridad que pueda atender las demandas pendientes de los trabajadores. Son 2 meses de sueldo que no se les paga y muchos de ellos sus beneficios sociales. Entonces, esto va creciendo en razón al tiempo, es decir, que mientras más se tarde, se van a incrementar estos beneficios sociales, por ello es que deben ser de atención inmediata. ¿Qué dice el señor Yucra? ¿Qué les dijo en la reunión? No hemos podido tener acceso a ninguna reunión. Hemos dejado una carta en este día para que se pueda considerar el diferimiento de crédito de los trabajadores con el sistema bancario y esperemos que en las próximas horas podamos establecer un contacto con el director para exponerle esta preocupación, esta inquietud de que se designe a la celeridad posible al nuevo interventor. Es cierto, están dando 48 horas por el deceso del señor Colodro. Después de esos 48 horas, ¿qué se viene? Bueno, un plazo creemos que prudencial para que puedan elegir y puedan designar un nuevo interventor y por supuesto que las necesidades no esperan, ¿no? Después de este plazo nosotros retomaremos las demandas que tenemos como trabajadores. Tenemos un procedimiento activado en el Ministerio del Trabajo, seguramente activaremos la citación para que se pueda, en esta institución, se pueda establecer y se pueda ordenar finalmente y combinar a las autoridades que correspondan al pago de los sueldos, ¿no? Especialmente los sueldos, que los sueldos son sagrados porque vienen a cubrir necesidades básicas de los trabajadores, pago de alquileres, alimentación, pago de colegio de los hijos. Entonces es importante que los trabajadores tengan ese sustento. Agradecemos las palabras del abogado de los trabajadores del intervenido Banco Fácil. Han llegado hasta las instalaciones de la ASFI, mostremos por favor. Sin embargo, no lograron reunirse con el director Yurra. Esto debido a que él no se encontraría en este lugar. Sin embargo, han dejado una carta dando este plazo de 48 horas para que designe a un nuevo interventor y le den soluciones a todas sus demandas en cuanto al tema salarial de cada uno de los trabajadores, no solamente de Santa Cruz, sino de todo el país. Este es el reporte que tenemos desde este departamento para Bolivia, Detrás de la Verdad, en vivo. DTV HD, Red Nacional. Noticia de último momento.
Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Red DTV Bolivia. Twitter, Red DTV Oficial. Instagram, Red DTV Bolivia. TikTok, Red DTV Oficial. Y nuestra línea de WhatsApp, 7162-0074. Sé parte de la Red DTV HD. El canal que te escucha. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.